Saludos amigos de YouTube, en esta ocasión les tengo un caso de una Ford Escape 6 cilindros con transmisión automática CD4E, la cual presenta un circuito eléctrico con el código P0743 que me indica circuito eléctrico en el solenoide, en el solenoide TCC, circuito de solenoide del convertidor de torque. Entonces, bueno, ya como verán, me encuentro haciendo pruebas. Les voy a explicar ahora mismo en este instante en qué consisten las pruebas que estoy realizando. Primero que todo, acá pueden observar el conector principal de la caja, de la transmisión automática. Consta de, acá podemos contar la cantidad de pines, 3, 6 más 4, son un total 10 pines. Los cuales, bueno, según lo que he buscado, la información técnica, el pin de activación para el sistema TCC consiste en el pin 3 y en el pin 4. Ya les informaré, ya les explicaré cuáles son estos pines. Entonces, vamos a hacer una prueba de continuidad desde el conector principal, a ver si hay comunicación con lo que son los pines que van hacia la computadora. Recuerden que está el positivo y el negativo. Para poder activar el solenoide necesitamos un positivo y un negativo, ambos 12 voltios. Entonces, esta prueba va a consistir en hacer este diagnóstico del pin 3 y el pin 4. Ok, vamos a proceder con el tester, con el multímetro. Colocamos en escala de continuidad. Ok, aquí tenemos información del conector. El pin número 1 es este que tenemos acá arriba a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 según el diagrama. Entonces, bueno, ya saben, el pin que vamos a probar acá, entonces sería el 3, el 3 y el número 4. Entonces vamos a probar la continuidad del 3 acá con la computadora. Recuerden que son tres conectores, pero los de la caja trabajan los últimos dos de la derecha. Entonces aquí tenemos continuidad. Enfoca cuánto. Bueno, aquí tenemos continuidad del pin número 3. Ok. Entonces, ahora vamos con el pin número 4, que lo tenemos acá en esta posición. ¿Lo logran ver allí? Pin número 4. Ok, pin número 4. Y vamos, creo que es este. Ajá, acá está. Ok, en este último conector, ya va, vamos a informarle aquí a la gente. En este último conector, el de la derecha, que es el número 3, viene siendo el pin. Ya va, que no lo logro ver bien. 46, morado y amarillo. Pin 46, no sé si lo logran ver aquí, pin 46. Y en este conector, el número 3 nos dio continuidad con lo que es el pin. No lo logro ver bien. El pin 35, pin 35, este que está aquí, blanco con rojo, pin 35. Este es el pin número 3. Vamos a hacer nuevamente la prueba. Allí está. Pin número 3. Pin número 3 con el conector 35. Con el pin número 35 del conector número 2. Y recuerden el que le di acá. El pin número 4. El conector principal de la caja con el 46 del conector 3 de la computadora. Pin 46. Ya sabemos que lo que es el cableado está en buenas condiciones. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es buscar
vamos a buscar en el conector principal de la transmisión, vamos a ubicar el pin 3 y el pin 4. Acá abajo, no sé si se logra observar, él tiene una marcación por parte del conector. Ok, no sé si acá lo pueden ver, que el que tenemos a la derecha, ¿verdad? El que tenemos a la derecha dice 1. Bueno, cuesta bastante ver porque la posición no ayuda. Estamos más cerca. Bueno, vamos a hacer. Ya yo previamente lo busqué la información y ya sé cuáles son los pines que vamos a trabajar. Entonces, enfoca por acá para que la gente vea cuáles son los pines 3 y 4. Ya, apartamos acá el conector. Okay. Vamos a buscar unos pines. Le colocamos los pines acá en los respectivos 3 y 4. Un pin hembra. Colocamos en el pin 4. Y el pin 3. Entonces, estos dos corresponden al solenoide TCC. Solenoide TCC. Hacemos la prueba y me marca 1.7 ohmios, cosa que no debería, porque según lo que la información o según la comparación que hice con otro solenoide, me dio la marcación de 18 ohmios. Entonces vamos a desarmar, acá tenemos un paquete de solenoides, vamos a hacer la prueba a ver cuánto nos marca. Nos da la marcación de 16 ohmios, 15.1 va bajando. Bueno, es un ohmiaje mucho más alto que el que nos marcó. Entonces, bueno, vamos a hacer el desarme y luego vamos a ver cuál es la situación internamente allí eléctrica en el paquete de solenoides. Bueno, amigos, en este momento están viendo lo que es la instalación del cuerpo de válvulas y el paquete de solenoides. El paquete de solenoides se le colocó de otra transmisión automática usada que estaba en muy perfectas condiciones. Y al finalizar este video, bueno, no le tengo otro video, ya que cuando se culminó la instalación del cuerpo de válvulas y el paquete de solenoides, la prueba de manejo la realizó otra persona. En ese momento yo no me encontraba en las instalaciones del taller, pero bueno, en resumen, se le colocó esta nueva pieza, este paquete de solenoides y el cuerpo válvula de la misma Forescape, y el resultado fue satisfactorio. La Forescape presentaba, al momento de llegar al taller, presentaba la luz testigo de overdrive, titilaba, quedaba fija titilando, y esto, bueno, ya ustedes saben que esto nos ocasiona que la transmisión automática quede en modo de bloqueo. Esto es para obligar al usuario o el conductor a que, bueno, tiene que realizar una pronta reparación de la falla. Entonces, bueno, ya como pudieron ver acá en el video, les muestro lo que es el diagnóstico, una muy buena información para diagnosticar lo que es este solenoide cuando les falla, con el código P0743. Entonces pueden hacer la prueba y diagnóstico de cableado y de lo que es el solenoide sin desmontar. Pueden hacer esa prueba para primero confirmar si se trata de problema de cableado o si se trata de un solenoide defectuoso. En este caso pudieron observar que el solenoide se encontraba defectuoso, ya que nos marcaba un ohmiaje de 1.5. ya que, bueno, se puede evidenciar que estaba en cortocircuito, nos daba la luz testigo overdrive encendida. Esta luz nos puede dar indicio de que hay una falla eléctrica o una falla mecánica. Si hay deslizamiento en la transmisión, también no puede encender esta luz, no solamente para fallas eléctricas. Entonces, luego que se le hizo todo esto, bueno, la camioneta quedó en perfecto estado, se entregó, y bueno, por eso no les pude
e incluir acá en el video la parte final de la prueba de manejo. Entonces espero que les haya gustado el video, aprovechen esta información, recuerden suscribirse, darle like, si tienen algún comentario, bueno, tienes la sección de comentarios, si tienes alguna experiencia con esta Forescape que puedes ayudar a otros usuarios, la puedes publicar allí mismo en la sección de comentarios. Bueno, muchísimas gracias por su atención y será hasta el próximo video.